todos. Pues vamos a continuar con el curso. Esta vez seguimos platicando sobre fractales. Fractales y fractalidad en la naturaleza, ¿no? Ya vimos la sesión pasada qué queremos decir cuando hablamos de fractales, al menos en términos del objeto matemático. ¿Qué se llama fractal, ¿no? Ahora, en los 70, al final de los 70s, en los 80s y en los 90s, Benoit Mandelbrot propuso que la naturaleza tenía esa geometría fractal, muy independientemente de que, pues, junto con esa propaganda de esta idea de fractales naturales viniera también pues la propaganda de su propia persona, pues es una idea bastante tentadora, ¿no? Todos hemos visto estas imágenes de los brócolis que se repiten en varias escalas. Ahora, no se repiten en todas las escalas, en ese sentido no es como el fractal matemático, si queremos llamarle fractal, ¿no? El ejemplo que pone Mandelbrot al principio de muchos libros, pues es el de las costas, ¿no? La formación de las costas de los continentes, y dice, pues esa es una curva fractal, ¿no? Exhibe fractalidad, pero no es exactamente una curva fractal. Entonces es hacer esa distinción es importante. Ahora, sí se han encontrado fenómenos que exhiben cierta fractalidad. Por ejemplo, hay cierto tipo de tumor sólido que tiene fronteras fractales, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me tocó ver una ocasión donde hicieron un trabajo de, no sé si era tesis de licenciatura o de maestría, donde medían en tumores de seno la dimensión fractal, y podían hacer el diagnóstico de qué tan operable o no es de acuerdo a la dimensión fractal de la imagen, ¿no? Ahora, suena bastante bien, pero pues no deja de ser un juguete en términos de que cuando se hizo este trabajo, pues lo que hicieron fue básicamente a patín tomar la dimensión fractal con cuadritos, como vimos la vez pasada, y realmente hacer eso en clínica no es lo más sencillo. Entonces, hay cierto abuso en esto de encontrarle fractalidad a un montón de cosas. Puede ayudarnos a explicar algunos elementos geométricos. Y de dinámica, ¿no? De las cosas, pero nada más. Vamos a ver hoy, a continuación, ¿no?, algunos ejemplos de fractales clásicos, y luego quiero ver algunos ejemplos ya de aplicación biológica de esta idea de fractalidad. Entonces, vamos primero a los ejemplos y regresamos a discutir lo otro. El primer ejemplo que quiero ver es el triángulo de Sierpinski. Triángulo de Sierpinski se construye de la siguiente forma. Tenemos un triángulo equilátero. En este triángulo le quitamos el triángulo que se forma en los puntos medios, y a las copias les hacemos lo mismo, ¿no? Entonces se ve de esta forma.
Entonces esta es la construcción. Tenemos el triángulo original, le quitamos el triangulito formado por los puntos medios y tenemos estos conjuntos que son en el plano, son compactos, ¿no? Y además este contiene a este y este contiene a este y este contiene a este, y seguro el S4 está contenido en S3, y entonces tenemos una cadenita ahí, de contenciones, lo que significa que nos estamos aproximando a otro conjunto, ¿no? Tenemos una sucesión de puntos, o sea, todos estos conjuntitos, todos estos triangulitos modificados, pues son puntos en H de R2, ¿no? Son conjuntos compactos. Entonces son puntos en H de R2 y tenemos una sucesión que entonces es en el sentido este de pensar en el conjunto más epsilon, tenemos una sucesión que es convergente. Entonces, ¿cómo llegamos vía la aplicación iterada de funciones a este atractor que es el triángulo de Sierpinski? Pues esta es una forma de llegar, ¿no? Entonces aplicamos estas tres transformaciones una y otra vez y vamos a ver qué pasa. Ahora, si se fijan ustedes, esta transformación de acá es la identidad por un factor de un medio, ¿no? Es decir, es un escalamiento con un factor menor que 1 y mayor que 0, entonces es una contracción, ¿no? Entonces es una contracción euclidiana. Entonces ahí tenemos de entrada una contracción, aquí tenemos esa misma contracción más una traslación que sigue siendo una contracción, la misma contracción más otra traslación que sigue siendo una contracción. Entonces este sistema de funciones iteradas formado por estas tres contracciones que están además relacionadas entre sí, con el espacio R2, la métrica euclidiana, pues se extienden al espacio H de R2 y su punto fijo pues va a ser el triángulo de Sierpinski, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la transformación? Escala por un medio, hace tres copias, ¿no? Traslada. Esa es una forma de hacerlo. Entonces, ahí está el escalamiento. Tenemos la traslación en una dirección y la traslación en la otra dirección, y eso es lo que va a estar haciendo cuando lo apliquemos iteradamente. Pues vamos a obtener lo que necesitábamos. Entonces vamos a ver otro ejemplito con el triángulo de Sierpinski. Este es el Sierpinski, ¿no? Y si le aplicamos ese mismo sistema de funciones iteradas, la foto de Sierpinski sigue siendo un compacto. Entonces no importa que partamos bien del triángulo completo o bien de la foto de Sierpinski, vamos a tener el mismo atractor todo el tiempo, ¿no? Es el único punto fijo asociado a ese conjunto de funciones. Entonces, realmente no va a importar cuál es el atractor, siempre que sea el punto inicial, siempre que de veras esté en H de R2, es decir, que el conjunto sea un compacto. Vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es el dragón de Levy, la curva llamada dragón de Levy. Entonces partimos de un triángulo y a ese triángulo le vamos a pegar dos triángulos. Es un triángulo isósceles y en los dos lados iguales les vamos a pegar copias más pequeñas de ese de triángulo isósceles, ¿no? Vamos a formar un triángulo isósceles de esta forma.
Y en los lados de estos dos les vamos a pegar otros dos, y otros dos, y otros dos, y otros dos, y otros dos. Entonces, si se fijan, tenemos estas dos copias pegadas. Acá está el L0, ¿no? El conjunto L0, el conjunto L1 aquí está, el conjunto L2 aquí está, y el conjunto L3 aquí está, pegado en el L4. Entonces, esa es otra forma de tener la cadena de contenciones de esta sucesión, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el sistema de funciones iterado? Pues vamos a tener el triangulito, ese lo vamos a escalar. Vamos a mandar una de las de las copias, vamos a copiarlo dos veces, ¿no? Una copia la vamos a mandar hacia arriba y la otra la vamos a rotar hacia abajo y a subir, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a ver? Entonces partimos del L0 y al aplicar el elemento del sistema de funciones iteradas debe quedarnos este conjunto que es el L1. Entonces, ¿cómo va a ser el sistema de funciones iteradas? Pues de entrada tenemos el escalamiento y además tenemos esta cosa de aquí. Esta ya no es un simple escalamiento, es un escalamiento compuesto con una rotación, ¿no? Si se fijan, tenemos el determinante de esto es distinto de cero. De hecho, es punto 25 más punto 25, que es un medio. Entonces, al ser positivo, es una rotación con un escalamiento, ¿no? Aquí tenemos un escalamiento con la rotación y es la rotación hacia el otro lado, pues, y una traslación. Entonces, este es el atractor que se llama el dragón de Levy. Podemos ver la simulación. Partimos del triangulito y se van formando estos conjuntos y eventualmente, al aplicar el sistema de funciones iterado, llegamos a la curva que se llama el dragón de Levy. Otro ejemplo interesante es la curva de Koch. ¿Cómo es la construcción de esta cosa? Vamos a partir de un segmento de recta. Le vamos a meter un triángulo en el. O sea, lo dividimos en tres. En el tercio de en medio le metemos un triángulo y repetimos lo mismo para los segmentos que quedan, incluyendo los lados del triángulo. Y lo repetimos una y otra vez. Este método de construcción, ¿cómo lo expresamos como un sistema de funciones iteradas, ¿no? Aquí está lo que se está haciendo, ¿no? Tenemos un segmento, en el tercio medio metemos un triangulito de esta forma y en el tercio medio de los segmentos que quedan, incluyendo los lados del nuevo triángulo, metemos otro triángulo, ¿no? Entonces, ¿cómo es el sistema de funciones iteradas? Este tiene cuatro elementos. Tenemos de entrada un escalamiento por un tercio, luego tenemos ese escalamiento por una rotación y una traslación, esa misma rotación aplicada una vez más y una traslación, y el escalamiento con una traslación. Entonces, al contener todas un elemento de escalamiento, se vuelven todas una contracción, es decir, una
isometría euclidiana compuesta con un con una este con un escalamiento con factor menor que 1 es una un escalamiento en esencia, ¿no? Entonces va a exhibir la aplicación iterada de esa función un punto fijo, ¿no? Entonces vamos a ver ese sistema de funciones iterado aplicado a este conjunto que es un compacto en el plano. Ahí está. Otra vez partimos del triángulo y ese triángulo lo escalamos y lo rotamos, ¿no? Lo escalamos, lo rotamos, lo escalamos, lo rotamos, lo trasladamos. Ahí está. Y el último ejemplo que quiero ver es el del copo de nieve, que básicamente es muy parecido al de la curva de Koch. De hecho, vamos a ver una construcción ahorita de el copo de nieve a partir de la curva de Koch. Pero este es otro, ¿no? Este es, partimos del triángulo y al triángulo le vamos, en vez de jugar con segmentos que son compactos en R, ¿no? Partimos de compactos en R2, triangulito, y al triangulito le vamos a pegar triángulos más pequeños, escalados, ¿no? Y eso lo vamos a hacer sucesivamente en los lados, ¿no? Entonces vamos a ver esa construcción. Partimos del triángulo. Al triángulo le pegamos tres triángulos y a cada triángulo le vamos a pegar los triángulos más pequeños y así sucesivamente. Ok, entonces ¿cómo expresamos eso como un sistema iterado de funciones? Ya no es tan sencillo, ¿no? Pero, si se fijan, todas estas son puras traslaciones. El escalamiento por un tercio y una traslación. El escalamiento por un tercio y una traslación. El escalamiento y una traslación. El escalamiento y una traslación. ¿Por qué necesitamos 6 traslaciones? Porque este sistema iterado de funciones se va a basar, se va a aplicar a un hexágono. Entonces vamos a estar jugando en las orillas del hexágono y por eso necesitamos las 6 traslaciones. Y esta de aquí pues es un escalamiento compuesto con una rotación. Entonces son 7 las funciones que están en este sistema iterado y este va a ser su atractor. Entonces partimos de un hexágono regular y los diversos escalamientos y rotaciones van a ir viéndose de esa forma. Entonces, si se fijan, partimos también de un compacto, pero de un compacto que es flaco, ¿no? O sea, es un compacto en el sentido de que son puras curvitas. Que son los lados del hexágono y vía los escalamientos se va a ir llenando densamente y va a tender hacia un compacto que sigue siendo un compacto en R2, ¿no? Hay otra forma de construirlo, también son 6. En esta construcción vamos a hacer uso lo que ya hicimos de la curva de Koch y con esa curva de Koch se va a estar jugando, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 rotaciones escaladas compuestas con traslaciones. Aquí tenemos escalamiento con una traslación
escalamiento con una traslación y acá abajo otro escalamiento con una traslación. Y aquí tenemos otra rotación escalada con una traslación, ¿no? Entonces tenemos 3 y 3. Si se fijan en todo lo que hemos visto, no hay cambios de orientación. Entonces, además, las rotaciones que hemos estado viendo al aplicarse iteradamente, pues forman un grupo. Entonces, es otro punto interesante de estas cosas, ¿no? Sistemas de funciones iteradas también forman grupos de transformaciones. Entonces, vamos a ver. Esto se va a formar a partir de la curva de Koch aplicada alrededor de un triangulito. Este es el mismo, pero no quiero ver ese. Entonces, permítanme entrar a la página del. Este es Larry Riggle, es el que hizo todos las simulaciones que hemos estado viendo hoy. Y trae un montón de ejemplos en su página. Y el que quiero ver es este. Entonces, aquí está, con triángulos. Ahí está. Entonces tenemos el mismo atractor que con los hexágonos, pero partimos de un triángulo. Y es más o menos la misma idea de la curva de Koch. De hecho, en la orilla de la curva de Koch, pues vamos a tener, del snowflake, vamos a tener una, dos, tres copias de la curva de Koch, porque partimos de un triangulito, ¿no? Como sea, pues estamos partiendo de un compacto y el punto fijo de nuestro sistema iterado de funciones, pues sigue siendo un compacto. Ok, entonces vamos a ver cómo podemos aplicar cuestiones fractales que podemos encontrar, más allá de cómo se ven las orillas de las cosas o algunos elementos como la repetición de estructuras en cierto tipo de plantas, ¿no? Y quiero visitar al menos dos cosas. Una es el juego del caos, con un ejemplo en ADN, y el otro es los sistemas de Lindemeyer. Entonces, quiero ir tantito al pizarrón para hacer una descripción rápida de qué es el juego del caos, y quiero ver una simulación rápida en la computadora y vemos unas imágenes de qué va el juego del caos. Entonces, vámonos al pizarrón un momento. Entonces, el juego del caos es un sistemita iterado de funciones, pero probabilista, ¿no? El juego del caos es el juego del caos es un sistemita que va a funcionar, que propuso Bransley, que funciona de la siguiente forma. Vamos a pintar tres puntos distintos, llamémosle A, B, C. Los vamos a identificar con dos números, ¿no? 1, 2, 3 y 4, 5, 6.
Entonces, ¿el juego en qué consiste? Y esto lo pueden programar más o menos fácilmente. Yo les voy a enseñar nada más una animación. Les voy a mandar en el GitHub cómo hacer la animación. Cómo hacer las gráficas para hacer ese GIF animado. Y la idea es, vamos a tirar un dado, ¿no? Y si sale, por ejemplo, bueno, vamos a pintar un punto inicial arbitrario, ¿no? Ahí está, ¿no? Luego vamos a tirar el dado. Si sale, por ejemplo, 1 o 4, nos agarramos el vértice 1 o 4 y vamos a trazar el punto medio entre este punto y el punto inicial, ¿no? Este va a ser el 1. Volvemos a tirar el dado y hacemos el proceso. Supongamos que sale 3 o 6. Entonces pintamos para acá y tenemos ese punto X2, digamos. Y así, ¿no? Y repetimos. ¿Qué creen que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que se va a empezar a llenar tres regiones distintas dentro de este triángulo. Y entonces va a haber regiones que se pintan muy densamente y van a ir pintando un triángulo de Sierpinski como el que vimos hace rato. Pues ahorita vamos a ver una animación de eso, pero ahora imagínense lo siguiente. El ADN está formado por 4 aminoácidos. Los podemos relacionar con 4 símbolos que son el CGAT. ¿No? Ahora vamos a jugar al juego del caos, no en un triangulito sino en un cuadrado, y ese cuadrado lo vamos a marcar como CG, A y T, y lo que podemos hacer es ya hay un montón de no demasiadas, ¿no? Pero sí hay algunas bases de datos que contienen pedazos completos de genomas, ¿no? Por ejemplo, de moscas. Entonces, lo que vamos a tener es un conjunto pues grande de palabras que contienen los símbolos GATC y ordenadas en cierta forma, ¿no? Y lo que vamos a hacer es jugar al juego del caos, pero no con un dado, sino con la información misma que nos está dando el genoma que estamos leyendo. Entonces, tenemos un punto arbitrario, ¿no? Y si la primera letra es G, pues trazamos el punto medio entre ese punto y la G. Y luego nos vamos a la A y es un punto medio entre, y luego la T, y se va a ir pintando una figura que es una especie de cuadrito de Sierpinski, ¿no? Es como tener un cuadro aquí y le quitamos otro, le quitamos otro y va a quedar un cuadrito de puros cuadritos a los que les quitamos un pedazo, y se van a exhibir, es decir, va a haber más puntos visitados en ciertas regiones, se pueden distinguir allí ciertas estructuras de acuerdo con ciertas medidas
de dimensión y de otras cosas, ¿no? Ahora, supónganse que tomamos dos genomas de dos bichos que estamos suponiendo que según la biología están emparentados. Y corremos esta idea en la computadora, ¿no? Hacemos que la computadora lea la secuencia que ya los biólogos le dieron la tarea de secuenciar y de completar. La corremos, que la lea, que construya el cuadradito de Sierpinski usando el juego del caos. Y comparamos. Hay una métrica que se llama la métrica de Hutchinson, que sirve para comparar dos fractales. Entonces, hacemos la métrica de Hutchinson de esos dos fractales. Y si son Hutchinson cercanos, entonces significa que con esta idea podemos dar una filotaxia de distintas especies. Cosas raras pasan. Por ejemplo, nosotros no estamos emparentados en esa filotaxia con otros homínidos. Estamos emparentados, por ejemplo, con ratas y con algunos gusanos. Y eso es normal porque nosotros compartimos partes grandes del ADN con ellos, ¿no? Entonces, ahí surge un problema que a los biólogos no les gusta porque cuestiona un poco el dogma que ellos están acostumbrados. ¿Qué es lo que define una especie? ¿Son caracteres observados o es la información codificada en el ADN? ¿O es otra cosa? Digo, las especies no... o sea, sí tienen una existencia real o es un mecanismo que usamos para estudiarlos nada más, ¿no? Es una cosa que rebasa la ontología del estudio de la naturaleza, un artefacto. Porque si nos quedamos con la idea de que el ADN es el que determina qué especies son cercanas, si decimos que todos los que comparten el tipo de genoma son una especie, y entonces, ¿por qué no tendríamos que decir que los emparentados realmente son los que comparten la misma estructura genética? ¿Qué es lo que está haciendo esta visualización del ADN? Porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Se le llama una representación de juego de caos del ADN. Pues lo único que está haciendo es exhibir patrones en la cadena del genoma. No está poniendo información nueva, no está inventando cosas, ni siquiera está viendo al bicho, ¿no? Entonces, es buena la filotaxia que tenemos, esta de caracteres observados. Tiene sentido esto que estamos haciendo. Entonces, abre un montón de preguntas bastante interesantes. Les voy a mandar un par de artículos que hizo Pedro Miramontes con otras gentes que hablan sobre esto, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco una animación del juego del caos con Sierpinski y un cuadrito de Sierpinski para el genoma. Entonces, ¿cómo podemos visualizar el juego del caos? Entonces, déjenme encontrar nada más. Aquí está.
Este código utiliza NumPy, matplotlib.pyplot, y usa esta para utilizar funciones del sistema, y este que genera números aleatorios. Entonces, únicamente este es para los tamaños de las imágenes, y esta define el, esta función define la dinámica del juego del caos. Tiene dos parámetros: uno es start, que es el número de puntos, el punto inicial, y n es el, o de puntos iniciales, n es el número de repeticiones, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo que va a hacer? Pone 3 puntos, el 0, 0, el 2, 4 y el 4, 0. Entonces tenemos nuestro triangulito. Define para no pasarse de los límites, y se toma esa parte como, como límite. Luego, este, se toma para entre 1 y n más 1, se va a hacer la gráfica de el punto de inicio y luego otro punto, perdón, del punto de inicial, y luego se dibuja, luego se tira un número aleatorio, y se pinta, se guarda esa imagen en un PNG. Entonces se van a guardar, al correr esto se van a guardar 10.000 imágenes en un, en un, en una carpeta, ¿no? Ahora, este, al final, ¿cómo se va a ver esto? Se va a ver de esa forma. Voy a hacer un poquito más grande. Obtenemos un GIF animado con esas 10.000 imágenes. ¿No? Lo podemos ver de nuevo. Y ahí se está formando el triángulo de Sierpinski con los puntos de el juego del caos. Llenando más densamente dependiendo del número de puntos, pero realmente con 1000 puntos ya se alcanza a ver bastante bien por el grosor. Entonces esa es una forma de simular el juego del caos y ver que de verdad el atractor de ese juego del caos pues es el triángulo del Sierpinski. Ahora, este otro programa utiliza este CM, es una paleta de colores, y utiliza NumPy y PyLab para leer, ¿no? Aquí ya tiene este archivo FASTA, que es un ejemplo de secuencia de gen, de un gen de la mitocondria humana. Entonces este es el programa. ¿Qué es lo que hace? Tiene tres funciones. Esta cosa que se llama Cartesian, un count, este Kmer probability, y Field matrix with probabilities. La primera función Cartesian lo que hace es que si
que crea el producto cartesiano de las variables de los nucleótidos. O sea, lee el archivo y lo pone en un tipo de dato que él puede leer Python más o menos fácil. Luego cuenta las subcadenas, las palabras, dada una secuencia. Este probability calcula la probabilidad de que haya una cadena de k caracteres en una secuencia dada. Y esto llena, de acuerdo con esa lectura, llena una matriz con ceros y unos para hacer el dibujo a partir de esa matriz de ceros y unos. Y lo que hace el programa es leer el archivo FASTA, lo separa en palabras legibles y luego va a aplicar Fill Matrix with Probabilities, que utiliza las otras tres funciones, y luego se dibuja. ¿Cómo se dibuja? Muestra la imagen de la matriz que tenemos y ya. Eso es todo lo que hace. Entonces vamos a ver si podemos correr este ejemplo. Utiliza este banco de genes. Entonces vamos a descargar ese mismo repositorio y vamos a tratar de correr esta representación de juego del caos. Para leer la secuencia del ADN. Ahí está clonando el archivo y vamos a ver. Sale leyendo este archivo, y es un poco la idea de esta representación de juego del caos. Entonces ahí se ve, esa es lo que están viendo ustedes, es el cómo está leyendo el archivo FASTA, que contiene la información del gen, y este es la representación de tipo juego de caos que estamos obteniendo, ¿no? Entonces esa es una forma de hacerlo. Y me gustaría mostrarles la comparación entre algunas especies. Aquí está. Entonces, vamos a verla. Aquí está la comparación de varios bichos
de su secuencia de representada su secuencia genética como uno de estos juegos de caos. Entonces tenemos el E. coli, la lepra, M. musculus, A. fulgidus, y son dos tipos de representación, ¿no? Y se ven patrones muy parecidos. Hay otras imágenes que se pueden encontrar donde se muestra una comparación entre humanos y otras especies, ¿no? Pero si se fijan, tienen estructuras completamente distintas. Y eso debería ayudar a hacer algún tipo de ejercicio de aquí está un ratón. Este de acá abajo. Este es el triángulo de Sierpinski. Entonces esta es la explicación de cómo se hace el juego del caos. Este es un ratón. Este es Afumigatus. Y son parecidas en cierto sentido, pero distintas en otro, ¿no? Entonces hay algunas imágenes donde se ven varias comparaciones entre especies y se puede revisar con cuidado con las bases que sí existen, ¿no? Ahora, hay un trabajo de Pedro Miramontes en donde se propone que se juegue con el tamaño de palabras, ¿no? Entonces ellos proponen un juego en un círculo, bueno, en un polígono muy grande, casi un círculo, parecido a este, ¿no? Y entonces encuentran otra filogenia que propusieron, y que por supuesto les cayó en como piedra en el hígado a muchos biólogos, a partir de esos fractales, ¿no? Entonces, este artículo se los voy a mandar para que le echen un ojo, y pues terminamos el día de hoy con esto. Y con eso terminaríamos. Entonces nos vemos en la siguiente sesión.